Good evening, Raymond. Hi, Sonia. Hi, good evening. Hello, teacher. Good evening, Sonia. How are you? I'm very nice. And you? Very nice. Very relaxed. So relaxed. Nice. Ya mañana tienen libre. Don't worry. Yeah, today we finish. Raymond, hello. Good morning. Good morning. Hello, good evening. Good morning. How are you, Raymond? ¿Qué tal el clima ya? ¿Lloviendo o no? No, no. Ah, ok. Tendremos un fresquito, super... fresquito. Como que es Navidad, ¿verdad? 18 hay ahorita. No, güey, 18. Sí. 18 degrees. Wow, qué rico. Sí. El clima es super nice. Es mero fresco. Sí, super, super. Pero ya no anda con suéter, ¿verdad? Ya se acostumbraron ustedes. No, no. Solo que ya de veramente esté haciendo frío, así nos ponemos el suéter. Sí, me imagino. Ajá. Aunque ahora ya no es como antes. Eso es cierto, eso es cierto. Antes era más helado. ¿Y qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, super nice, terminaron la plataforma, felicidades, ahí estuve pasando notas. Y creo que la nota menor de la majada de los que han hecho la plataforma es 96. Así que... Very nice, ahí la mayoría tiene... Hoy es la graduación del primer módulo. Yeah, 96, otros tienen 99 y el otro es solo 100. Super, super, ok. Congratulations. All right. Yeah, that's nice. Ese es bueno, ¿eh? Sí. Porque se ve que han entendido. That's important. That's nice. Bueno, ahora tenemos la encuesta de satisfacción. Me comentaron que les cayó ya la información el sábado, ¿verdad? Sí. Les mandaron ya, ajá, con sus nombres, su todo, para llenarla el día de ahora, ¿ok? Pero no la íbamos a llenar hasta hoy, ¿verdad? Hasta ahora. Bye. Exactly. Ajá. Today we're going to do that. Ok, Martita. Hello, Martita. Hello, good evening. How are you, Martita? Hi, teacher. Nice, very good. I'm very happy. Nice, okay. It's Monday. Pues que estoy feliz porque he comido bastante. Excelente. Yeah. ¿Se acuerdan que me vieron el viernes en la casa de mi hermano, verdad? Entonces, como ya está mi mamá, todos hicieron una como elotes, quesadilla, torta, hay un montón de cosas. So, ¡ay, Dios! I am very fuliada. Mire que cuando uno lo llega a visitar, sí que uno lo llenan de comer mi mamá. Y no puede decir no a nada. No, never. Tamales de chipilín con quesillo, que hay un montón de cosas ahí. So my weekend was very happy. Qué bueno. Yes. Nubita, hello. Good evening, Rocío. Rachel. Hello, teacher. Okay, Blanquita, good evening. Very nice to have you here. Miren, best survivors, the last day of classes, okay? Muy bien, miren, sobreviviente. Okay, very good. Sobreviviente de las lluvias, ¿verdad? También. El coronavirus. Del coronavirus. Sí, ya, mire, gracias a Dios que usted. Aunque creo que por el lado donde ustedes viven es más tranquilo, porque como hay bien mucha vegetación, más abierto todo, ¿verdad? Sí, es un poquito más. Sí, pienso yo que eso también influye en que esté mejor las cosas por allá. Ok, nice. Denny, hello, good evening. Juan Carlos, good evening. Hello. Hello, teacher. Hello. Very nice to have you here, okay? Very punctual, as always. Okay, my friends. Hoy tenemos clase, ¿qué? ¿Corta le podría llamar?
o cortada. Vamos a comenzar y después a las 8:30 vamos a empezar a llenar esta encuesta. La vamos a hacer antes de que termine la clase para que tengamos tiempo y también para que si hay algún problema técnico, los técnicos de inglés corporativo todavía van a estar a esa hora en la oficina para poderles ayudar en cualquier cuestión, ¿ok? La encuesta no es difícil, pero sí se requiere hacer ciertas cositas con bastante tacto, como decimos en español, ¿verdad? Bastante delicadeza, que es más que todo el ingreso de la información de números, ¿ok? De fechas, su correo electrónico. Entonces, tiene que tener bien, digamos, si lo hace de su celular, pues tiene que tener cuidado que esos dedos no vayan a apoyar otros números u otras letras, ¿no? Y si lo hace de la computadora, pues es mucho mejor porque pues el teclado es más grande, más amplio, ¿ok? Así que a las 8:30 vamos a estar haciendo esa encuesta. Yo les voy a explicar paso a paso cómo vamos a hacer esa encuesta de satisfacción. Y cuando pues todos terminen eso, pues vamos a seguir con la clase para culminar ya nuestra videoconferencia, ¿ok? So, my friends, this is the video conference number 20, ¿ok? So, llegamos a Survivors, very nice. Araceli ya va a recibir allá su diploma en el módulo 1. Hello, hello. Y son 18. Okay, some more, 17 more. Okay, that's nice. Okay, my friends, this is the video conference number 20. Today we finish, okay, related to, well, the topic is related to adjectives, okay, nouns. We're gonna practice a little bit about this, okay? But before we start, let me start with the attendance for today's class, okay? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Elmer is Elmer here? No. Okay. Esperanza Antonia García Rivas. Present. Present. Very good. José Ramón Molina Flores. Present. José Ramón. Okay. Raymond. Hello. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Okay. Very good. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent, ok. Yo esperando que tal vez el último día lo conocí. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Present, ok. Voy a volver a repetir porque Elmer es acá. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Ah, oh, well, he's connecting the audio. Cuando conecte ya el audio, yo lo llamo otra vez, ¿ok? Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Present, very good. Saúl Antonio Hernández Juárez. Is absent right now. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. Present, very good. María Alicia Santos Calzadilla. María Alicia is absent, okay. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla, okay, is absent. Bueno, María Alicia sí está conectada, ya la vi aquí. María Alicia Santos Calzadilla. Bueno, está conectada y yo la puedo visualizar acá, pero creo que no tiene el audio muy bien, ¿ok? Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique Ramos Díaz is absent right now. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Present, very good. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Bueno, está presente, pero tiene el micrófono apagado, así que
Bueno, ahí está diciendo ya present con la manita, ok, creo que tiene el audio malo. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Present, very good. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Present. Very good. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda is absent. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Blanquita is there too. Hello, Blanquita. Present. Present. Okay, very good. Y voy a llamar otra vez a Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, okay? Nice, okay, my friends, we are going to start the class for today, okay? And as I said before, today's class is for adjectives, okay? We are going to talk about adjectives. This is vocabulary, okay? Este es nada más que vocabulario. This is vocabulary related to, okay, places, okay? Pueden ser adjetivos para lugares, personas, animales, okay, etc. But today I'm gonna focus it on places, okay? I start with the first one, okay? And this is, what is this? This is the beach, right? Que sí, es la playa, ajá, the beach. Y nosotros podemos decir la playa es bonita, es limpia, es caliente, es, okay? Arenosa, es salada, etc. So those are adjectives in English, okay? Yo no tengo tantos, pero sé algunos que describen lo que es la playa, ¿ok? So we're going to start with vocabulary, ¿ok? Y vamos con el number one, ¿ok? The number one is hot, ¿ok? Hot. The next is exciting, ¿ok? Can you please pronounce? Vamos a pronunciar para que no se les olvide. Exciting. Exciting. Okay. Exciting. This is emocionante. Pero también pueden traducirlo como excitante. Ok. Hot. Exciting. Ok. Humid. Humid. Ok. En este caso, cuando yo digo humid, no es el húmedo de agua cuando llueve, no. Sino que es aquella sensación de humedad cuando usted va al mar, como cuando está así como que sudado y salado, no sé. Este sí se acuerda más o menos cómo es eso de humid, ¿ok? Cuando dice, ay, no, es que este calor es húmedo, dicen, ¿right? Ahí en San Miguel, Sonsonate creo que es calientito, ¿right? Sonsonate, ¿ok? Puede ser también humid, ¿ok? Ese es humid, okay? And then we have sunny, okay? Sunny, que es soleado, okay? So I say hot, exciting, humid, and sunny. Hot, exciting, humid, and sunny, okay? Those are adjectives, okay, to describe the beach. Continue with the second picture. The second picture is, ya donde vive Heidi. Ajá, the mountains, right? The mountains. Pero estas montañas son, digamos, diferentes a las del Salvador. Aquí son verdecitas, right? Pero también tienen, comparten algunas adjectives. Number one, cold. Okay, cold. Frío, ok, cold. Ay, yo tengo frío en English. I am cold. I am cold, ok. The next is snowy. Snowy. Snowy viene de la palabra snow, que es nieve. Ok. Ok, so snowy es cuando estás bien lleno de nieve, le podemos decir, ok. That's it. So, snowy. Por ejemplo, si viaja usted a otro país y allá es diciembre, las calles están, ok, llenas de nieve. So, the streets are snowy. Ok, then we have freezing. Freezing. Este le suena como a freezer, ¿verdad? Freezing, que viene siendo bien congelado, ¿ok? No es lo mismo igual que cold, ¿ok? Cold
is frío, and freezing, okay, ya viene siendo algo ya congelado, okay? So, then we have the other one, that is quiet, repeat, quiet, quiet, okay, quiet. So, what is quiet there? Silencioso, callado, okay? So, quiet, okay? Cold, snowy, okay? Freezing and quiet, okay? These are some adjectives to describe the mountains, okay? Aquí están algunos para describir la playa. These are to describe the beach. These are for describing, in this case, the mountains, okay? But no in El Salvador, in other countries, okay? That's it, cold, snowy, and freezing and quiet. I continue with the number three, okay? The number three is this one. Este se llama desert. Repeat, desert. Desert. Okay. Un desierto, ajá, desert. So, adjetivos que se me vinieron a la mente a mí para un desert. Number one, repeat, dry. 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 Seco, seco. Dry. Dry. Sunny. Hmm. Soleado, sunny, okay. And the number three, sandy. Okay, sandy in this case es como arenoso, right? That's it, sandy. Si usted ha visto el programa de Bob Esponja, no sé si lo han visto, Bob Esponja, o sus hijos lo han visto, hay una, la amiguita de Bob Esponja, creo que es una ardilla, ella en inglés le dicen que arenita, ¿ve? Sandy, okay, sandy. Aquí se traduce como algo arenoso, okay. Okay, so dry, sunny, and sandy, okay? Next, the next place that I have for you, okay? Ah, this is like a Huachapanga with a lot of trees. That's it. Fresh, okay? Cool and nice. Very good. Fresh, cool, and nice. Fresh, okay, is fresco. Okay, that's it. This is like, oh my God, the weather is fresh today, right? Cool, viene siendo así como bien, o sea, el clima, frío. Sí, entre frío, pero rico, ¿me entiende? No cold, sí, porque cold, yo creo que cuando es cold ya necesita suéter. El cool es así como que, qué rico está el clima, no hace calor ni hace frío, ¿me entiende? Okay, so you feel very nice. Y el otro que es, nice weather, okay, algo bonito, pues no, no solo el clima, right, pero el lugar puede ser nice, bonito o bonita, okay, that's it. So, fresh, cool, ¿y el cool, okay. Teacher? Uh-huh. Sonia? El cool podría ser como cálido. Como cálido, ajá. Incluso si usted quiere decirle a una persona, hey, you are very cool, es que se traduce ahí como, sos bien buena onda, ¿verdad? ¿Eh? Uh-huh. Bien cool. So, this is for places or for people, okay? That's it. The other one, okay, that I have for you, okay? Ah, this is a city, right? It's modern, okay? Modern, moderna, right? Next, repitan esta, para que se la acuerden. Polluted. 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 Okay. And this is contaminada. Este es lo malo en la ciudad, right? Contaminated. Okay. Polluted. Modern, polluted, and expensive. Okay. Que es cara. Vivir en la ciudad, pues es caro, right? It's expensive. Polluted and modern. Three more adjectives that we have, okay? That's it. Those are places, guys, okay? Then I have another one. Este viene siendo como un town, okay? If you see the picture, it's wet. Este sí es húmedo, mire, pero húmedo de que ha caído agua, como cuando llueve, right? Okay? It's wet.
Okay, the is wet. The next is muddy. Okay, it's muddy. Muddy viene siendo como lodoso. Okay, muddy. Okay, muddy. Lodoso. Dirty. Okay, sucio. Dirty, sucio. Okay, dirty, sucio. Déjame ponerlo otra vez que se me fue acá. Okay, dirty. Okay, sucio. And old, una ciudad vieja. Okay, that's it. Old, that's it. Wet, muddy, dirty, and old. That's it. Then I have, this is a shopping center. Este es un centro comercial. Look, shopping center. Crowded, llena de personas. Eso significa crowded. Miren. Crowded, full of people, crowded, and noisy, noisy, ruidoso. Ah, teacher, okay, it's very noisy here, está bien ruidoso, okay, noisy and crowded. Those are for shopping centers, right? That's it. This is the information here. So, we have adjectives now. ¿Qué adjetivos tenemos ahí? Let's see. Let's. I want to listen to you. Can you please tell me the adjectives that you copied? Tell me. Tell me some adjectives. Mm-hmm. Hot. Hot. Okay. Very good. Mm-hmm. Exciting. Tiring. Uh-huh. Exciting. 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 Sorry, Araceli. Sunny. Sunny, uh-huh, very good. Any other? Fresh. Fresh, uh-huh, very good. Fresh, okay. Humid. I'm sorry? Dry. Humid. Dry, humid, uh-huh, very good. Well, y más de alguno que usted ya se puede como big, small, little, delicious. Okay, you know, the adjectives, okay? So, ¿y por qué estamos viendo adjectives, teacher? Well, today, guys, I'm gonna tell you that this is the last topic that we have in the manual, right? Meaning, this is, if you want to go to your manuals, page number 44, okay? Here, we have here, okay? The adjectives. In English, hay adjetivos positivos y negativos, right? Good and bad. Okay. Positive adjectives. Okay. Can you repeat, please? Number one. I want you to repeat for the pronunciation. Okay. It's important to know the pronunciation. Repeat. Comfortable. 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 Very good. Cuidado con decir comfortable porque table es table en inglés. No, comfortable. Next, huge. 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 Excellent. Huge. Nice. Huge. Nice. Nice. Illuminating. Illuminated. 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 Narrow. Narrow. Uh-huh. Disgusting. 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 And smelly. 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 Okay. Smelly. Uh-huh. So now we have the adjectives. Comfortable es algo que es, bueno, la palabra lo dice, confortable, algo que es como su sillón, ¿sí? Okay, my chair is very comfortable, okay, comfortable, es algo confortable, es algo cómodo, okay, that's it, huge, ese viene siendo más que grande, es enorme, huge, okay, tenemos small, pequeño, big, grande, and huge, that is enorme, okay? Nice, es bonito o bonita, right?
Illuminated, illuminated es iluminado. Okay, that's it. Next, we have narrow, narrow, angosto, okay, narrow, angosto, okay, small, pequeño, disgusting, disgusting, eso es algo como, mire, viene siendo como cuando mira algo sucio, ¿sí? Usted dice, ¡ay, qué asqueroso! Qué, disgusting, ¿ok? Disgusting, that's it. Cuidado con la U, no me va a decir disgusting, right? Disgusting, ¿ok? Disgusting, ¿ok? And smelly, smelly viene siendo como que ¡ay, que huele feo, ¿verdad? No es oloroso así, sino que también cuando huele feo, ¿sí? En España, Salvador, en El Salvador, ¿cómo decimos, Quique? ¿Mal olor? Hediondo. Hediondo. Yes. Hediondo. Ajá, very good. Smelly. For example, smelly shoes. Smelly feet. Oh, ok, smelly, bueno, todo lo que pueda tener. El enopies. Ajá, ya voy. Después de un día trabajoso. Ok, so smelly, ok. This is the vocabulary that we have, ok. So, look at this. This is what I'm going to explain now, ok. So, ¿por qué vemos los adjectives, teacher? Well, este es algo importante, miren, que los alumnos así cuando estamos en básico, no sabemos dónde poner esas palabras, ¿ok? So, usted siempre va a hacer esto, miren. Adjective plus, miren, noun. Quiere decir que el adjetivo siempre va a ir antes del nombre, ¿ok? So, ¿y cuál es el nombre, teacher? Cuando les digo nombre, no es Carlos, Pedro, Jessica, Elmer, no. Un sustantivo, ¿sí? For example, yo le regalo a nombres ahorita, examples, for example, car, ¿ok? Otro sustantivo, nombre, house, for example, ¿ok? Another one, man. Table. Okay, table. Ajá, thank you. Okay, table. I can say, for example, clothes. Ropa. Okay. Window. Other one, window. Ajá. Window. Class. Okay, a eso me refiero, los nombres, right? Okay, nombres o sustantivos, right? So, other one, cell phone, for example, okay, horse, okay, if you want to talk about animals, okay, si quiere hablar de un hijo, pues ponga son, okay, etc., 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 okay, those guys, these are nouns, okay, y todos los adjetivos que usted quiera decir acerca del carro, en inglés lo tiene que poner antes. The adjective is, diga, before. Before. Before means before. Ajá. Before the noun. The adjective is before the noun. The adjective is before the noun. En español decimos, mira ese caballo grande, mira esa casa bonita, mira ese muchacho todo elegante. El de Celi no dice así, ya está casada, yo sé, pero... Okay. Mira ese niño bien gritón. En español primero decimos el noun y después el adjective. In English, no, my friends. In English is the opposite. First is the adjective. And then is the noun.
Si usted en inglés quiere decir caballo blanco, no voy a decir horse white. No. You have to change it. White horse. White horse. Ajá. Carro, horse. Caro, for example. If you want to say carro, caro. So you say expensive. Okay. Expensive. Expensive car. Look. No car expensive. No. Expensive car. Y obviamente lo va a traducir como carro caro. Casa. Casa grande. House big. No. Big house. Big. Ajá. Big house. Okay. Big house. Hombre inteligente. Big house. No es así. That man intelligent. No. The intelligent man. Okay. Okay. So this is the adjective. Aquí está el adjetivo. Intelligent. Okay. And man is the noun. Okay. Table. Well, ¿cómo puedo decir de la mesa? Que sea café, for example. Brown table, okay. Nunca vaya a decir table brown. No. Ropa bonita. Nice clothes, okay. Nice clothes. Window, okay. Limpia. Ventana limpia. Clean window, okay. So you see, the adjective is first and the noun is second. Okay. Questions so far? No questions? No? Okay. Esa es la hasta aquí quiero que quedemos bien todos, right? First is the adjective and then is the noun. Ok, ¿cuál va a ser el noun? Bueno, lo que usted esté describiendo. Ok, so, cuando usted quiera poner ya una oración, mire, ya diga, I have an, ve, yo tengo un carro caro, un ejemplo, right? I have an expensive car. Look. El adjective is before the noun, okay? Araceli has a big house, right? Elmer is an intelligent man, right? I like brown tables. You have, okay, or yesterday you bought, ustedes compraron, right? You bought nice clothes, okay? So, you see, adjective plus noun, adjective plus noun. Questions so far with this? No questions? No? Okay, my friends, if there are no questions, okay, no problem. That's it. So, this is the first part that we're going to have. Les dije al principio de la videoconferencia, pues que ahora tenemos una actividad, ¿verdad?, que nos va a dejar como en medio la clase. No la hacemos al final porque necesitamos también la ayuda de los compañeros del técnico de inglés corporativo y ellos están listos. Y pues tampoco pueden ellos irse a sus casas a las 10 de la noche, ¿verdad? Así que por eso la vamos a hacer ahorita, porque ellos todavía están en la oficina. Si alguien necesita asistencia, puede escribir al grupo de chat y con gusto. Ok, quiero ver solo a ver cómo estamos con la asistencia ahorita, porque necesito que al menos esté la mayoría. Lo ideal hubiera sido que todos estuvieran, ¿verdad? Some 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y quiero ver si me ayudan a pensar quién me hace falta. Quique está aquí, ¿verdad, Quique? Hello, Quique. Sí, ahí está Quique. Ok. Está José.
Está María Liz, ahí está. Se me desconectó. Yes. Se me desconectó Esperanza. Yes. Esperancita, ¿está Esperanza. Aquí Esperancita? Hello, Esperancita. Se ha desconectado. Se ha desconectado. Es que dice que la sacó el sistema, pero que está intentando volver a ingresar. Ah, ok. Bien. Quiero ver Esperancita, es importante que haga eso porque ella ha estado bien presente en todas las clases. ¿Quién más? Esperancita, también se me desconectó Marjorie, ok. ¿Quién más me hace falta? Creo que solo ellos, ¿verdad? Y de ahí pues Richard ya nos estuvo conectando las últimas semanas. Bueno, aquí está, ajá, Elmer aquí está, también Rubén, ok, bueno chicos. Vamos a comenzar con este paso es bien importante porque si nosotros no lo hacemos, pues prácticamente todo el proceso de estar en clase ha sido fallido, digamos. Quiere decir que esta encuesta que vamos a llenar ahorita es bien importante, ¿ok? Y con esta encuesta usted cierra con broche de oro su curso número 1 de inglés, ¿ok? El día sábado, si no mal tengo entendido, les mandaron a ustedes vía correo y vía WhatsApp una información, ¿verdad? Donde decía, y allá en esa información aparece un link, ¿verdad que sí? En esa información aparece su nombre completo, cómo se llama la empresa donde usted labora, cómo se llama el proveedor de inglés, que en el caso sería inglés corporativo, ¿verdad? Ahí aparece. Aparece la fecha de inicio de clases y también la fecha de finalización. Aparece también cómo se llama nuestro curso de inglés, porque no se llama inglés 1 o básico 1, sino que tiene un nombre específico. Y también aparece ahí un código, que es el código de nuestras clases. Lo que quiero que haga es que ahorita yo les voy a mostrar qué es lo que quiero que hagamos todos, ¿ok? ¿Pueden ver esto? ¿Sí? Sí. ¿Sí lo pueden ver? Va, muy bien. Esto es lo que quiero que hagan. Ustedes pueden ingresar a su correo electrónico o pueden hacerlo ahí en su WhatsApp, como usted quiera. Si lo hace en su teléfono, solo déjeme darle una recomendación de tener mucho cuidado cuando digite, porque a veces los deditos son gorditos y presionan las teclas y se van unas letras o números de más, ¿ok? Estos son los datos del curso que a mí me han mandado. Usted, aparte de datos del curso, tiene los datos personales suyos, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer como primer punto, todavía no lo van a hacer, solo quiero que me escuche ahorita los pasos, es darle clic, ¿ok?, en el enlace. Cuando usted le dé clic acá, ¡pum!, lo va a mandar a esta encuesta, ¿sí? Esta es la encuesta que usted va a tener que llenar, ¿sí? Lo vamos a hacer todos juntos para que paso a paso lo vayamos haciendo. Si se fija la número 1, dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones, pleca. Será proporcionado por el proveedor. Aquí lo que yo quiero es que usted copie y pegue. Mire, aquí en el correo o en el mensaje de WhatsApp que le enviaron, aparece orden de inicio. Lo que usted va a hacer es copiar todo esto y lo va a pegar acá, donde dice escriba su respuesta. ¿Sí? No se recomienda ir número por número porque a veces hasta los ojos nos traicionan. Por ejemplo, aquí yo digo 2666, no, ya me equivoqué, porque no son 236, son 2, 6,
8, 7, guión, y a veces hasta nos podemos comer los guiones. Así que hay que tener mucho cuidado. Copio esto y lo pego acá. ¿Sí? El nombre completo igual. Ok. Cópielo de donde le mandaron la información suya y cópielo igualito. ¿Por qué, teacher, si yo ya me puedo mi nombre? ¿Y por qué no lo puedo escribir yo? Bueno, por lo mismo que les digo, a veces, así por ejemplo, en una clase hay una alumna que se llama Carla y fíjense que ella en la clase no se había puesto Carla, se había puesto Karma. Y yo decía, ¿quién es? Fue un error de dedo. Y usted dirá, no, pero no, en los nervios, en lo rápido, se le va Saúl y después en vez de decir Saúl va a decir Salud. ¿Me entiende? Por esas problemitas así es que yo quiero que usted copie y pegue. Toda la información ya se la están dando acá, ¿ok? Copie y pegue y ya vamos a ver la encuesta completa. Cuando ya tenga la encuesta completa, y esto es importante, usted le va a dar finalizar ahí abajo, ¡pum! Y le va a salir esto. Le va a salir INSAFORP, encuesta de satisfacción inglés, gracias, la respuesta se ha enviado. Cuando le salga esto, por favor, dice, una vez terminada la encuesta, tomarle una foto a esta parte. ¿Sí? La captura. Le va a tomar una captura o alguien más a la par, venía a tomarle la foto, si lo está haciendo desde su celular, no sé, ahí vea cómo le pueden ayudar. Y todos, 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 sin excepción de nadie, quiero que empiecen a mandar esta foto, cuando terminemos la encuesta, obviamente, la vamos a mandar al grupo de WhatsApp de la majada. ¿Sí? Cuando mande la foto, quiero que me le agregue su nombre completo debajo de la foto. Ejemplo, aquí le he puesto rojo porque una alumna me puso el nombre aquí. No importa, póngalo donde usted quiera, pero que diga que esta encuesta Juan Enrique Ramos Díaz ya la llenó. ¿Por qué se hace esto? Aquí yo le he puesto Carlos Eduardo Campos López, ¿ok? Aquí yo le he puesto esto porque a veces usted hizo la encuesta, pero a INSAFORP no le llegó. Y esto es una forma de cómo nosotros podemos decir, mire, el participante fulano de tal o sutana sí lo hizo. Entonces ahí pues, pero sí se mandó. Ah, bueno, y no hay ningún problema, ¿ok? Ya que les estoy diciendo que esta parte es importantísima para INSAFORP. Prácticamente si usted no la llena es como que usted no hubiera estado en el curso todo el mes. Así que es importante, ¿sí? Así que okay. Ahorita vamos a comenzar a hacer la encuesta, ¿ok? Acá tengo yo ya la encuesta abierta, permítanme, vamos a ver acá. ¿Pueden ver la encuesta? ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? Sí. Ok. El enlace, me pregunta Quique, el enlace es, ustedes tuvieron que haber recibido el correo electrónico, Quique. El correo electrónico o en su WhatsApp le enviaron el sábado. Dele clic a ese enlace usted va a estar aquí ya, ¿sí? Ok, gracias, teacher. Vamos, ok, Quique. Vamos con la primera y dice, ingrese el número completo de la orden. Cuando lo hayan copiado y pegado, me dicen, ya estuvo, teacher, terminé, etcétera. Ok. A María Alicia me está diciendo que no ha recibido nada, pero sí, yo tengo entendido que a todos, revise su correo electrónico, revise si se le fue, ok, que se le fue a documentos no deseados. Michelle, solo una preguntita. ¿Sí?
Perdón, no escuché muy bien donde dijo que íbamos a copiar lo que ahí en el número uno. Sí, en el número uno, usted. Es el número completo de la orden. Acá, en el grupo de WhatsApp o en el correo, aquí dice orden de inicio, mire. Y ahí lo copia. Es el 26687. Ese número es el orden de inicio. Teacher, a mí no me deja copiar el número de orden, sino que como estoy en el teléfono, todo el párrafo, entonces lo voy a digitar. Digítelo, pero con igual, mucho teacher, cuidado, ¿ok? Teacher, igual, igual yo, me están ayudando a digitarlo, porque no. Digítelo, pero todo. Asegúrese que sea el mismo número, ¿sí? Sí, ok. No hay ningún problema, pero denle triple check para que vean que es el mismo número, con guión y pleca incluido, por favor. Ya, teacher. Ok, muy bien. Yo ya lo tengo, aquí, teacher. Aquí vamos a tener un poquito de paciencia porque ellos no se tardan más que otros, pero no importa, tenemos tiempo. Solo el número, ¿verdad, teacher? El número de orden, sí. 266. 2666, ajá, etcétera. Luego nos vamos a nombre completo. Van a escribir el nombre completo con el que usted se inscribió para las clases de inglés, así como yo lo he llamado por todos los días de la clase, ¿ok? No me vaya a poner el nombre incompleto, completo, los dos nombres. En el caso de Abigail, pues todos los tres nombres, ¿ve, Abigail? Ok. ¿Le ponemos punto al final? Sí, le puede poner punto. No hay problema. Si completó el número 2, nombre completo, puede comenzar con el correo electrónico. El correo electrónico es el que usted proporcionó para trabajar en la plataforma, ¿sí? El correo que usted proveyó a Inglés Corporativo. De hecho, en el correo o en el WhatsApp que le mandaron, ahí está toda la información que usted va a escribir acá. Número de celular. Abajo, número de celular. El número que usted también proveyó a Inglés Corporativo. Exacto. Con guión, teacher. Número de celular puede ser con guión o sin guión, no importa. Exactamente como lo tiene usted ahí. Okay. Teacher, el nombre del curso tiene dos comillas al inicio y al final. ¿Es obligatorio que lo lleve? No necesariamente, no importa, pero el nombre sí tiene que ir completo. Okay. ¿Dónde está el nombre del curso, teacher? ¿Hola? Yes. ¿Dónde está el nombre del curso? El nombre va en la 10. ¿El nombre del curso allá más abajo? No, okay. No, es que sí. ¿Cuál es el nombre del curso? Aquí aparece Inglés Principiante Módulo 1. Inglés Principiante Módulo 1. Uno con número. Inglés Principiante Módulo 1. Módulo 1. Inglés Principiante Módulo 1. Fecha de inicio. 7 de septiembre y 5 de octubre la fecha de inicio. Thanks.
fecha de inicio del curso 07-9-2020. Fecha de inicio del curso 09-2020. Hola, hola. Hola, dígame, dígame. Ahí está Denis. Ah, no, conmigo me vacilaron. Vamos, ok, dígame, sí. Donde menciona, donde nos pide que mencionemos qué otros cursos son de nuestro interés, no necesariamente tenemos que poner, pues en mi caso, interesada en seguir en inglés, ¿vea? Sí, bueno, ya vamos a llegar ahí, permítame, ¿sí? No, ok. Tanto. Tranquilos hola, teacher. Para que sepan qué vamos a hacer. Hola, teacher. Dígame. Hola. ¿El número de teléfono se le puede poner guión o así nomás? Sí, como usted quiera. Usualmente gracias. Los primeros tres tiene guión y los otros no. Bueno, sexo, ahí le ponen dependiendo su género. Departamento de residencia, pues ahí creo que iría, ahí depende, ¿verdad? Porque no todos son de Huachapán, hay otros son de Sonsonate, Santa Ana, San Salvador, etcétera. Usted le pone. Municipio de residencia, ok. Aquí aparece, ahí en el correo electrónico que le mandaron, ahí aparece toda esa información suya. Empresa donde trabaja. El nombre de ustedes es Regal International, ¿sí, verdad? El nombre del proveedor, el de nosotros, es Regal International, inglés corporativo, dice. Ajá. Correcto. Inglés corporativo, Regal International. Ese es el nombre. Okay. Inglés corporativo es el nombre, digamos, comercial. Dice. Dígame, ¿sí? Inglés corporativo sería, ¿verdad o no? No, aquí búsquenlo, aquí búsquenlo. Ahí aparece. Juan Carlos, aquí miren, nombre del proveedor que lo capacitó, le da clic y le van a salir muchos. Correcto. Usted busque donde diga inglés corporativo, en paréntesis dice Regal International SADCB. Ese le da clic, ¿ok? Okay. Uh-huh. Okay. A ese le da clic. Teacher. Dígame, ¿sí, Saúl? El nombre del proveedor con el que se capacitó. Inglés corporativo, inglés. En paréntesis, Regal International. Despliegue la pestañita y ahí le va a salir y usted solo lo escoge. Ah, ¿sí? Hombre, bueno. Gracias. Bueno. Teacher. Dígame. ¿Y donde dice el nombre del curso? Nombre del curso. Usted le va a poner inglés principiante, inglés, módulo 1. Con comillas. Así con las comillas, no. O le quito las comillas. Así ve, inglés principiante, módulo 1. Así como yo lo estoy poniendo ahorita, ¿ok? Inglés principiante, módulo 1. Dígame. Fíjese que en el link, en los datos que mandaron, en la fecha. Dice 0709, pero allí da el formulario y lo pone sin ceros. Sí, no importa. Aquí lo que le va a dar el clic usted es al calendario, ¿sí? Okay. Le vamos a poner en el calendario. Miren, van a buscar aquí, como ahí dice octubre, ¿verdad? Y nosotros comenzamos el septiembre. Vamos a buscar septiembre y le damos clic en el número 7. Creo yo. 7. Y ahí automáticamente le sale 07-09-2020, ¿verdad? Sí. Y la fecha que finalizó, vamos a buscar el 5, que es ahora, octubre 2020. Y usted solo le da clic y automáticamente se lo lanza. Ok. Bueno. Voy a preguntar y usted me dice si todavía está llenando la información. ¿Están todos listos ya para comenzar la número 11?
¿O le falta? ¿Alguien todavía está poniendo la información personal? Raymond, ¿cómo vamos, Raymond? ¿Qué se me hizo, Raymond? Elmer, ¿cómo vamos? A mí me sacó, teacher, ya, de todo. Ya casi. Eso ya casi. Le iba a decir yo que, teacher. Teacher, a mí me sacó y me borró todo, teacher. Bueno, yo también. Pero volvámoslo a hacer. Quizá por el tiempo. Teacher. No, no tiene si tiempo. La no, no. No tiene tiempo. Cuidado. Si 15 estoy. Cuidado, no vayan a estar, 15 estoy también. Cuidado, no vayan a estar tocando algo ahí para salirse. Así, sí, chef, la quieren. ¿Puedo mandar ya? Va. chica. Que espérense, hombre. Mándenos un par de tranquilos, hamburguesas. Tranquilos, relax. Yo estoy en la 15, teacher. Y ahí, me, 15. Ahí estoy. Relax, ok, relax. Igual. Va. A mí me sacó de todos lados, así que voy a empezar. Cuando dicen que le sacó, es que lo están haciendo desde el celular. Yo sí, ajá. Quizás ah, por eso es de que nomás terminemos, la podemos enviar. Bueno, cuando ya hemos llenado nuestra información personal, ahora viene lo que es la parte número 11, ok, que viene siendo partes ya específicas de nuestras clases de inglés. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Las 2 horas, ¿verdad? 5 días a la semana, las 4 unidades. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Usted ahí es libre de escoger el que usted le parezca. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Todos los temas que hemos visto, ¿consideran que son a nivel básico? ¿Ok? Que usted al menos ahorita ya tiene las competencias para poder entender cuando alguien se presenta, describa. Acuérdese que hemos visto there is, there are prepositions. Usted busca aquí la opción y le da un clic. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Hemos estado usando Zoom, hemos estado usando nuestro grupo, la plataforma de aprendizajes. Yo creo que está bastante fácil de entenderla. Usted aquí le da pues al aspecto, ¿verdad? De ahí pues la fecha de inicio del curso. La número 14 tiene que ver con su clase de inglés y su persona que tiene aquí enfrente. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? En otras palabras, ¿se siente feliz con lo que usted ha hecho todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche? ¿Satisfecho o insatisfecho? ¿Ok? Así que usted puede completar ahí la número 14, ¿verdad? Con la opción que usted sienta. Yo los veo felices a todos, así que, ¿verdad? Vamos. La número 15, Martita. Mencione qué otros cursos son de su interés. Recuerde que INSAFORP no solo da clases de inglés, también hay cursos de cocina, cursos de Excel, cursos de computación, cursos de administración de empresas, etc. Entonces, aquí usted, si usted quisiera recibir otro tipo de cursos en línea o ya sea presenciales cuando esto ya acabe, usted puede escribir, ¿sí? Me gustaría recibir cursos de bisutería, comida, ¿ok? Cocina, etcétera, ¿ok? O u otro idioma, etcétera. Comentarios, número 16. Este es, ¿cómo le dijera? Libre. Usted aquí puede escribir si tiene algún tipo de comentario acerca del curso o en sí del proveedor, ¿verdad? Y con gusto, pues, esta encuesta va directamente a INSAFORP, no pasa por inglés corporativo, así que, pues, ellos serían los que van a leer acá. Cuando usted termine la número 16, si no tiene comentarios, pues, póngale ninguno, ¿verdad? Y vuelva a la número 1 y empiece a revisar paso por paso si ha escrito bien las cosas.
Cuando ya usted revisó todo, pues le da enviar y ahí me le toma la foto y quiero que me la mande al grupo de WhatsApp de la majada. Así como lo acaba de hacer Jessica Margarita Abigail, muy bien. Denis Raquel. ¿Y el nombre, teacher, dónde se lo vamos a poner? Abajo de la foto, así. Vea el grupo de WhatsApp ahorita y mire cómo me los están poniendo todos. Teacher. Marjorie Itzenia, muy bien. Teacher. Dígame, Juan Carlos. Entonces, fecha de inicio queda 7-9-2020, ¿verdad? En la fecha de inicio, Juan Carlos, queda 07-09-2020, completas. 07-09, ¿verdad? 2020. Fecha de finalización 05, pleca 10, pleca 2020. Use el calendario y ahí automáticamente. Teacher, en nombre del curso, ¿qué va? El nombre del curso, dijimos, permítame ahorita lo busco para no darle. Ahorita vamos, nombre del curso, Iris, ¿verdad? Sí. Aquí vamos, dice... Inglés principiante, módulo 1. Número inglés principiante, módulo 1, pero el 1 va en número, ¿ok? Inglés principiante, módulo 1. Y el 1 va con mayúscula, con mayúscula, con número, perdón. Marta Amelia Fontán Jiménez, muchas gracias. Nubita Raquel, ¿qué pasó, Nubita? ¿Lo borró? Era para el novio, teacher. Es que no le había puesto todo el nombre. No le había puesto todo el nombre, lo voy a volver a enviar. Ah, está bien, está bien. Araceli Elizabeth, Marjorie, Denis, Raquel, bueno, ya pueden estar tranquilitas por ahí, ¿verdad? Vamos a ser pacientes, como les digo, porque no todos trabajamos al mismo ritmo, así que vamos a esperar que todos manden su foto al grupo de WhatsApp. Esta es una forma como nosotros podemos verificar que usted hizo la encuesta ante cualquier problema que INSAFOR no reciba su encuesta. Raymond, ya tengo José Ramón Molina Flores, muy bien. Ok. Sí, lo único Marisol que... Hernández Cruz. Teacher. Dígame, Raymond. Sí, lo único que creo que en el nombre del curso. Ah, Raymond. Sí, le puse. Ya ve, tenía que copiarlo exactamente como usted lo... No, es que hasta ahora que estaba escuchando la majada 09 y no sé qué es lo que aparece. Ah, ¿a dónde? No, eso no aparece. No, hombre. No, Monchijolo, era en lo del inglés. Inglés principiante, módulo 1. Ahí decía específicamente en su correo. Muy bien, Nubia Raquel. En ese caso, teacher. Ahí nosotros ya como proveedores de inglés corporativo ya no se puede hacer nada. Esto va de un solo a INSAFORP, ¿ok? Teacher, teacher. Hello, teacher. Juan Enrique Ramos Díaz. ¿Qué? ¿Y esta foto? Quique. Teacher, ¿qué pasó? Ya estuvo, ya le envié, no le había puesto el nombre abajo. Me sale bien pequeña. Es que lo reenvíe. No lo reenvíe, escríbalo en grande, por favor, porque cuando le van a dar, cuando yo le doy a abrir, no me sale nada, Quique, por favor. Va, perfecto, ahorita se lo envíe. Y borre este, por favor, borre este. Va, para que está bueno. Teacher. Dígame, Juan Carlos. En la 15, es mencionar otros cursos, no el que estamos ahorita. No, otros cursos que son de su interés. Acuérdese que INSAFOR tiene muchos cursos abiertos.
Tiene cursos de computación, de cocina, de baterías, tiene de mecánica. Y si usted está interesado en otro tipo de cursos, pues puede mencionar, ¿verdad? Algunos que usted quiera. Perfecto, de acuerdo. Muy bien, Juan Enrique, así sí, ¿ve? Muy bien. Teacher. Perfecto. Ok, seguimos a la espera. Y, teacher. Dígame, ¿sí? Ahí en la 15, si no está interesado en otros cursos, se deje en blanco. O... Puede escribir ahí un curso de, puede escribir algo, porque no creo que la acepte así en blanco. Esto no crea que quizás la van a llamar y mire, usted escribió cocina, aquí le está. No, este es algo solo general que quisieran saber ellos, ¿verdad? Teacher. Dígame, Juan Carlos. Yo la última no la contesté, pero me sale gracias, la respuesta se ha enviado. ¿Comentarios? Ah, ok, no tiene ningún comentario, pero pónganle ninguno, no la dejen en blanco ninguna, por favor. Mándeme entonces la foto ya, Juan Carlos. Tómele foto y usted la toma. Ahorita, pero ya la envié así sin la respuesta, Tisha. Ok, bueno, sí está bien. Necesito Esperanza que le ponga su nombre a la foto porque aquí no aparece su nombre. Y cuando le lean como Hope García, nadie va a saber quién es. Necesito que ponga su nombre, por favor, así como todos. Blanca Iris Blanco de Cortés, muy bien, gracias. Así me pasó a mí, teacher, por eso como no le había puesto el nombre, entonces por eso se la reenvié. Sí, pero cuando usted me dijo que la eliminara y podía mandar la otra. Sí, necesito que se vean grandes. Sí, allí le reenvié otra vez. Teacher, en el enlace que nos mandaron a WhatsApp, nos pedían que mandáramos la foto a un teléfono. Si leyó ahí, decía ese número de teléfono o el grupo de WhatsApp de la Maja. Así que lo estamos haciendo acá porque yo tengo mayor control ante esto. Mañana, administración va a empezar a contar todas las fotos y tienen que estar de acuerdo a los alumnos que están acá, ¿verdad? Entonces, si lo mandan a otro, pues van a quedar perdidos a ver dónde. Entonces, mejor aquí tenemos mejor control. Aquí estamos. Elmer Alejandro, muy bien. Gracias, Elmer Alejandro Méndez Ventura. Gracias. Estamos en la espera de Esperancita que nos puedan... Si no, Esperancita, yo le voy a mandar aquí su foto. Lo puede hacer, Esperancita. Si no, yo se la mando con su nombre. ¿Qué me dice? Hola, Esperancita, ¿me escucha? Esperancita. Hola, hola. Activa el micrófono que lo tiene apagado. Esperanza, hello. Hola. Hola, pues Esperancita. Sí. ¿Va a mandar la foto usted o se la mando yo? Ando perdida. ¿La va a mandar usted o la mando yo? Solo le pongo allí... Su nombre completo, Esperancita. Solo le pongo mi nombre, teacher. Su nombre completo. Abajo de la foto, cuando usted la envíe. Vaya, ahorita lo envío. Bórrela, por favor. Vaya, la ahorita. La acaba de enviar y mándela con su nombre completo. Gracias. Muy bien. Todavía faltan algunos. Vamos a ver, Rubén, ¿cómo vamos? Vamos. Saulito también. Sí, que me cuesta. Cosas le di para atrás, como trae el celular, pero ahorita ya estoy terminando. Ah, muy bien. No hay problema, no es para apurarlo. Tienen tiempo. Juan Carlos, necesito que me le ponga, ahí está, Juan Carlos Rodríguez, muy bien Juan Carlos, vamos a ver Esperancita, muy bien Esperancita, Esperanza Antonia García Rivas, muy bien. Mire Esperancita, borre la foto que mandó de primero, por favor, para que no quede ahí porque van a pensar que es alguien extra, oye. Bueno. Borre la foto que mandó primero. ¿Ya está?
¿Ya? Muy bien. Ok, gracias. Ya estamos. Sonia Marisol Hernández Cruz, gracias. También ya está aquí su encuesta. Iri Rocío Magaña Iglesias, gracias. Quiero ver quién me falta. No miro a Rubén por acá, se salió Rubén. Déjenme ver aquí. Rubén, hello. ¿Está por acá Rubén? No. Martita, ¿usted tiene el número de Rubén por casualidad? No, teacher. No. No, pero aquí le estoy escribiendo yo, teacher. Escríbamele, gracias, por favor. Sí. ¿Qué pasó? Que necesito que me llene la encuesta. Dice que a cada rato lo saca de la plataforma esa que está llenando, lo saca. Creo que con el teléfono lo está haciendo también. Ay, qué lástima. No, pero yo lo hice con el teléfono y no me sacó. Sí, yo igual, pero él creo que sí está teniendo problemas, dice. Es que lo que pasa es que se queda como congelado y hay que esperarse para no salirse. Y quizás le dan como... Ajá. Se queda un rato sin escribir algo, ¿verdad? Se queda, ajá. Ajá, eso puede ser. Tenemos ahorita, quiero ver. José Elías, está hecho. Abigail, 2. Deni, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16 encuestas tengo ahorita. 16. Falta una. Me hace falta. Déjenme ver. Dos faltan. Saulito, creo que todavía. Sí, y la compañera María Alicia. María Alicia. Si me puede escuchar, Florcita de Inglés Corporativo, cree que me le puede contactar a María Alicia. A ver si está haciendo la encuesta, porque no me escucha y no tiene la cámara activada. Porfa, Flor, si me puede hacer el favor de escribirle a ella personalmente. Saulito, ¿cómo vamos, Saulito? Ahorita enviarse la voy. Ah, muy bien, Saulito, no hay problema, relax. Tenemos a María Alicia, quiero ver. ¿A qué número le escribió, Quique? ¿Qué número es? Permítame. El 6431. Permítame. Sí, 6431-7262. Ah, ok. Flor. Flor Sánchez de Inglés Corporativo cree que también me hace el favor con este alumno Rubén. Me está escribiendo que el link que tiene no está activo y me dice que este formulario no existe. Y por eso no puede hacer la encuesta, dice él. Está bien, ya me comunico con él. Gracias, Flor, gracias. Y también lo envió Saúl Antonio Hernández Juárez. Muy bien, ok.
María Alicia, ¿cómo vamos con la encuesta? María Alicia, hello, ¿me escucha? Bueno, no sé si está ahí, tiene todo apagado, micrófono, cámara. Bueno, el 98% de los que están aquí ustedes presentes, ya terminamos la encuesta, muy bien, felicidades, ok. Y esto es lo que se tiene que hacer todas las veces al final de módulo, ok. Al principio cuesta un poquito quizás, pero veo que ustedes lo hicieron muy bien, así que felicidades. Y recuerden esto siempre, no escriban solo por llenar, sino que vean bien, porque por una información mal puesta, la encuesta va a ser, ¿cómo dicen? Anulada. Anulada, gracias, José. Ajá. Entonces, pues no vale la pena que lo anulen por algo que ya tenían ustedes la información, solo era... Yo sé que es difícil copiar y pegar, ¿verdad? Algunos de ustedes tuvieron que digitar, ¿verdad? Pero espero que no se hayan comido, como decimos en El Salvador, algún numerito, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno, tengo ya todas las capturas de pantalla de todos ustedes, así que super nice, ¿ok? Saúl fue el último. Voy a mencionar a todas las personas que mandaron ya su captura de pantalla y si hay alguno que no mencione, me lo hace saber, por favor. José Elías Montoya Beltrán ya está aquí. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro también. Denis Raquel Morán de Vázquez, ya está su encuesta hecha. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas, Araceli Elizabeth Matoso Quiñones, Marta Amelia Fontán Jiménez, Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo, ya está hecho, Nubia Raquel Díaz de Hernández, Juan Enrique Ramos Díaz, Blanca Iris Blanco de Cortés, Elmer Alejandro Méndez Ventura, tengo también a Juan Carlos Rodríguez, Esperanza Antonia García Rivas, Sonia Marisol Hernández Cruz, Iris Rocío Magaña Iglesias, José Ramón Molina Flores, Saúl Antonio Hernández Juárez. ¿Estamos todos? ¿Los mencioné? ¿Sí? Yes, teacher. Ok, very good. Sí, Juan Carlos, dígame. Bueno, yo creo que hoy ya no se puede hacer nada quizás, pero... ¿Qué hizo? Dicen... ¿Qué hizo? No, todo está bien, pero dice nombre de su empresa tal como INSAFOR lo registra. Sí. Y aquí me dice Torrefactora de Café San José de la Majada de CADCB. Y uh-huh. Yo solo puse Torrefactora La Majada. Ay. No, ahí tendría que haber sido el nombre completo. ¿Verdad? Acuérdese, todo lo que aparece en su información de correo o de WhatsApp, igualito lo tiene que poner. Mire, esperemos que eso no sea algo tan... que entiendan que de qué empresa es, ¿verdad? ¿Ok? Sí, esperemos, sí, la verdad. Voy a consultar yo mañana, ¿ok? Pero cuando tengan dudas así, siempre pregunten, ¿ok? Pero esperemos que no sea algo tan fuerte como el nombre. Si lo hubiera puesto Juan José, ya es otro, ¿verdad? De acuerdo, José. Ok. Es la costumbre. Sí. Bueno, María Alicia Santos Calzadilla, muy bien. Ok, ya tengo aquí también su encuesta, María Alicia. Ok, very good. Solo me estaría faltando el compañero Elmer. No, Elmer, no. Rubén. Bueno. Ajá. Rubén. Pues está teniendo problemas, pero creo que ya me lo están asistiendo por ahí. Rubén Ernesto, Paula Morán, ¿ok? Ok, my friends, we continue with the second part. ¿En qué estábamos, Denny? Do you remember? Ya les olvidó, ¿verdad? Ay, my God. Ajá, Araceli. De la encuesta, no. No, before. Adjetivos. Excellent, very good. In adjectives. Ajá, yes. Quizás está fuera de contexto esto, no sé si va a haber tiempo para preguntas, pero íbamos a seguir, teacher, en esto. ¿Cómo quedamos? ¿De qué?
¿Seguir en qué? O sea, hoy terminamos este módulo, pero ¿seguimos o hasta aquí llegamos? Ah, en ese, sí. Bueno, me están comentando aquí que Rubén tiene problemas de señal, de internet, así que, bueno, ya vamos a ver. Gracias, Florcita. Sí, ante eso, pues, no podemos hacer mucho porque no podemos controlar el internet, ¿verdad? Bueno, pero ya vamos a comunicarnos que tal vez mañana en la mañana la puede hacer, ¿verdad? O quizás de madrugada. Pero lo importante es que la haga, ¿ok? Mire, Juan Carlos, fíjese que según yo tengo entendido, bueno, para empezar es un curso completo. INSAFORP les da a ustedes un curso completo de inglés, quiere decir básico, intermedio, avanzado. Ahí ya tiene mucho que ver como grupo, ¿sí? Si ustedes se mantienen en seguir hasta donde lleguen. ¿Por qué como grupo? Porque ustedes han sido inscritos como un grupo cerrado, se le llama. Quiere decir que todos pertenecen a la misma empresa. Y si son, por ejemplo, eran 23 y ya vemos que 3 nunca se asomaron, quedamos 20. Y de esos 20 hay unos que quizá ya no siguieron, ya llegamos al último día y ya no siguieron, ya son menos. Entonces, lastimosamente, siempre se requiere de un número mínimo para comenzar las clases. Entonces, bueno, ahí creo Deni ha estado hablando con la compañera, ¿verdad, Deni? Ustedes, sí, ¿verdad? De hecho, fíjense que yo les comenté a los compañeros porque ellos volvieron a hablar, en el caso de algunos les volvieron a hablar la semana pasada, que por favor se conectaran viernes y hoy para no cobrarles el recargo porque no completaron, y ellos un poco molestos me decían, pero es que a nosotros no nos dijeron eso. Si nos hubieran dicho desde un principio que sí íbamos a hacer, si sí o no, hubiéramos dicho que no, me dicen. Pero yo pregunté en INSAFOR y me dijeron que sí, les dijeron que si no estaban 100%, digamos el 80%, como usted dijo, sí, no iba a haber recargo. Exacto. Sí, ese es un problema. Entonces, como no todo, ¿verdad? A veces es como esto, yo digo que esto es de la clase de inglés, como ir al gimnasio allá por enero y febrero. Todo mundo quiere, pero ya cuando mira la cosa seria, ya no, pues no. Lastimosamente, con los cursos de INSAFOR no es decir ya no quiero, porque aquí se están cerrando las puertas a futuro, no con inglés corporativo, sino que con INSAFOR. Y acuérdese que INSAFOR no solo en inglés, tiene muchos. Entonces ellos lo que hacen es como poner ahí abandono, ¿verdad?, de curso. Entonces no le van a volver a dar una participación gratis a alguien que abandonó el curso, te poniendo gente que sí realmente quiere, porque realmente, compañeros, atrás de ustedes hay cientos de personas que quisieran estar acá, pero lastimosamente no cotizan seguro, no tienen una compu o algo, pero quisieran, ¿me entienden? Entonces, ahí, Juan Carlos, para ya darle fin a la pregunta que usted hizo, es dependiendo cuántos de la majada estén dispuestos a seguir, ya saben cómo es esto, 2 horas diarias, de lunes a viernes, trabajar la plataforma, y pues eso es todo, ¿verdad? De estar en las clases, en las asistencias. Ya ven que tareas así de extra, aparte de la plataforma, pues no se dejan. Así que prácticamente es estar acá en las clases. Así que ahí internamente, pues ahí el proveedor de inglés corporativo con recursos humanos de su empresa, pues ellos sabrán si ya llegaron al número o no. A mí me notifican 5 días, 4 días con anticipación, para decirme, mire, se abrió el grupo, van a seguir y usted va a seguir, ¿verdad? Así que todavía, como apenas ahora vamos a terminar, todavía no tengo yo con certeza si ustedes van a poder seguir o no. Pero, de hecho, si el momento está completo y todas las ganas de siempre de seguir, así como lo han hecho, pues el grupo sigue hasta que usted decida, ¿verdad? Básico 2, básico 3, básico 4, básico 5. Allá en diciembre hay una vacación. Todo el mes de diciembre parece que es
como en la primera semana se da clases, ya la segunda semana para adelante ya no, por todo lo de Navidad y cuestiones de que las empresas tienen más actividades, ¿verdad? Así que no crean que esto no hay vacaciones, no, siempre hay algo. Así que ahí sí sale de mis manos el poderle decir con exactitud un sí o un no, ¿verdad? Pero bueno, terminemos este y ahí creo que Recursos Humanos les va a estar notificando a ustedes todo lo que se ha logrado platicar, ¿verdad? Y como les digo, hay un número mínimo de estudiantes. Entonces, lo importante es que sigan, ¿verdad? Eso sería lo mejor, ¿verdad? Así que, pero cada quien, creo yo que Martita tiene son bien y dice, híjole, un mes, otro mes más, podré, no podré, me gustó, me animo, sigo. Araceli, Esperancita, ¿sí? Como ya ven, ya la época lluviosa ya va pasando, así que el otro mes ya no van a tener problemas de lluvia, pero ya pasamos lo más difícil y aquí estamos. Y la ventaja es que ustedes, casi todos los que están acá, su mayoría, nunca me faltaron a clase solo por no estar. Y eso les ayudó los días que no se conectaron porque no hubo luz o el internet se les fue. No les bajó en ponderación en la asistencia. Por lo mismo que habían tenido una muy buena asistencia antes, ¿verdad? Así que lo importante es seguir, ¿ok? Así que todavía tenemos un poquito, right, to practice, ¿ok? So, estábamos en adjectives, right? Me dijeron adjectives. ¿Y dónde van los adjectives, Rachel? ¿Antes o después del nombre? ¿Before o after? Before, okay, very good. Y nos quedamos acá, right? Okay, so if you see here, tenemos there are comfortable rooms. Look, vamos a jugar con el there is and there are. Do you remember, Nubia? Vamos a ver, Nubia, vamos a ver si se acuerda. ¿Cuándo voy a usar there is en cuándo there are, Nubia? There is para singular y okay. There are es para plural. Very good. ¿Y qué significa ese there is and there are? There is significa hay. 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 There are. Igual, solo igual. Que en singular y plural. Plural. Excellent. Very good. So, si ahora yo quiero decir number one, ok, number one. Hay un gimnasio pequeño. Hay un gimnasio pequeño. How do you say hay un gimnasio pequeño in English? There are un. There is, perdón. There is. A small. Is a small. Gym. Y ahí ponemos solo la palabrita que tenemos ahí. Miren, así quiero que me quede. There is a small gym. Si se fijan, the number two dice training rooms. Is plural. Entonces ya no va a usar there is. ¿Qué va a usar? There are. There are. Excellent. Ok. So, y aquí tienen los adjetivos. Miren, small, new, clean, smart, and pleasant. Este es algo no placentero. ¿Sí? Algo que no le gusta. And pleasant bathrooms. And tiny. Diga tiny. 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 No sé, los que son de mi época, los que tienen 30. ¿Se acuerdan de unas caricaturas que se llaman The Tiny Toons? ¿No se acuerda? Sí, Abigail creo que anda por sí. Araceli, va. Tiny Toons. 31. Sonia, ¿va? Andamos como por los 20, ¿va? Los 21. Los Tiny Toons son y todos salían como bebés en pañales, right? So, tiny significa chiquitito en español, right? Ok, so small es pequeño, pero más pequeño que small viene siendo tiny, ok?
Ajá. Si usted conociera a la teacher Irigen cara a cara, dijera, my teacher is tiny. Muy bien. Ya alguna vez nos vamos a ver. Ya en tacones ya cambia. Ajá. De tiny. Okay, tiny. So, ese significa tiny. So, what I want you to do, my friends. Quiero que me hagan las oraciones con there is, there are. There is, there are. Pero quiero que me use the adjective before the noun. New, training rooms, meeting room, smart. Okay, smart in this case is inteligente, okay, pero no, o sea, ahora decimos el the smart cell phone, por ejemplo, okay, porque son teléfonos inteligentes, le llaman, right? So, this is what we're gonna do, guys, vamos a ir en trios, okay, we're gonna work, okay, in trios right now. Vamos a ir viendo cuántos contamos acá, okay, in trios, that's it. So let's check right now, guys. Accept the invitation, please, right now. Let's start working in the sentences. Hello, hello, Anaceli. Estamos en pares. Usted va a ser nuestro trío. No, viene Rubén. Ajá, Rubén is with you. Ajá. Yo dije, me tocó con la buena, dije yo. La que me da copia. La que me va a dar copia, dije. Ok, well, no problem, no problem. That's it. Bueno, no sé qué pasó con Rubén. Ya se le cayó el inter. Okay, sí, está bastante mal. Bueno, le mando entonces a Juan Carlos, ¿ok? Ok, porque Juan Carlos está solito. Okay, ah, ok, Juan Carlos is here. Uh-huh. Yes, you can work with Juan Carlos. Hello. Ajá, en blanquita, ok. Sala de formaciones. New training. Uh-huh. Vaya. La dos, que es tres. La otra dos, que sería tres. La otra dos. La dos, que es tres. También es plural. Porque habla de cafeterías, ¿verdad? There are. Uh-huh. There are, sí. There are a clean. Cafeterías. Okay. Ah, ya somos expertas en esto. Cafeterías. Sonia, ¿verdad? En la otra sería there is. There is, porque solo es de una reunión. There is. Smart. Meeting. Room. Mm-hmm. ¿En las cinco? ¿Es en plural? ¿Las cinco es en plural? Sí, uh-huh. There are. Bathroom. Ahí como dice, bathrooms es plural, ¿verdad? Very good, Ramón. Uh-huh. Exacto. Un place. There are sería ahí, ¿verdad? Sí. There are. ¿Qué es unpleasant, teacher? Unpleasant. Unpleasant. Es no placentero. There are pleasant. Entonces. Unpleasant. Ajá, placentero. Algo no placentero, algo desagradable, ¿sí? Uh-huh, sí. Uh-huh. Unpleasant. Teacher, yes. Hablando de otra cosa.
En el caso de que algunos se van a retirar, no creo que lleguemos al grupo, pero otros sí queremos continuar. En ese caso ya no sería cerrado el grupo, no, que ya sería abierto. ¿Va? Tendrían que unirse más personas, quizás. Sí. No, no creo, hubiera como he andado rogando. Así no, de otras empresas. Sí, ahí sí, ¿verdad? Ahí nos van a unir. Sí, creo que ahí tendría que Inglés Corporativo ver por sus medios las personas que quieran incorporarse, sí, ¿verdad? Pero ya no sería, digamos, a partir de mañana, ¿verdad? No, ¿verdad? No, sería hasta que ya nos... Ya está hasta todo, que la documentación entregada y todo. Usualmente, fíjese que usualmente se deja una semana. Sí. Más o menos, ¿cuántos seguirían? Usted tiene el número. Sí, quizás la mitad, quizás se va. La mitad queda y la mitad se va. Entonces serían como 10. Como 10, Como 10. Sí, tendrían que buscar a 10 más. A 10 más, ¿verdad? Pero yo no le veo ningún problema que sea el grupo abierto, porque ustedes van a conocer a más personas, y igual van a estar trabajando aquí, y con el diario convivir, aunque estemos en línea, eso, pues bien felices se ponen. Siempre al final se llegan a ser bastante llegados. Sí, sí, eso sí. Exacto. Se nos va Abigail, ¿no? No, Abi. Abi, con... Yo continúo. No, hombre. Mire, yo estoy. Mire lo que tengo aquí. Mire. Ay, a ver. Vamos a tener que hacer comercial. La vamos a incluir. Tiene un olor tan delicioso que yo, aquí lo tengo conmigo. Ajá. Sí, ya ven. Fíjense que me dolía la cabeza. No, ahí entre todos los compañeros un regalo especial para la teacher. Sí, hombre, ya se lo voy a enseñar, ajá, que es que cuando nos despidamos, espérense. Ah, pues. Sí, pero súper delicious, tiene un olor bien rico, la verdad. ¿Verdad? Cuando, sí, cuando lo abrí en la bolsita para sacarlo, salió, pero bien, very delicious. Y bien bonito cómo está, yo realmente... No me había percatado, fíjense, en el de quizás uno se va a los comerciales así de... Sí. No, y a veces lo que pasa es que uno está acostumbrado a tomar café instantáneo, porque dice, solo yo tomo café a un instantáneo. Pero no, ¿sabe qué? Le voy a contar algo bonito. Yo tengo una cafetera que yo la compré, pero nunca la he usado. Es nuevita. Porque no tenía café de ese. Entonces, cuando ahora lo voy viendo ahí y me dicen acá, mira, ese es para hervir. Y yo, para sí, para la cafetería. Y yo, ¡ay! Así que miren, dos estrenadas de un solo. Coffee en The Coffee Maker, ¿eh? You see. Super nice. Ya, con una pepera hecha. Sí. Una semita tres pechadas, diga el dicho. Oh my God, de esas así. Ok, super delicious. Vamos, ok. Voy a ir a ver cómo van aquí los demás. Ok, teacher. Y revisamos. Excelente. Finish. Mañana pediré asesoría ahí. Finish. Mañana de Ok, very good. Vamos a ver, my friends. Ok. Let's check the number one. Ok, vamos a leerla. Sí, léanla ustedes. Ahí, number one, Martita. Number two, Esperancita. Y Marisol, Sonia Marisol. Number. Ok, continue with it. Ok. There is a small gym. Marisol. Marisol. La dos. ¿Yo la dos o la dos? Yes. La dos. Okay. Bye. There are a new training rooms. Okay. Vamos a corregir algo ahí. Como es plural, quítele el a. A new no lleva.
No, porque la A, remember, A is only for singular. Y no lleva ni am, teacher. No, no A, no am. Uh-uh. No. Uh-huh. Esperanza, la 3. Esperancita, number 3, Esperancita. Ok. They are a clean cafeterías. Así se pronuncia, cafetería. Cafeteria. Hola. Cafeteria. Cafeteria. Y ahí otra vez, Sonia y Martita, me le van a quitar cafeteria. El A porque es plural, ¿ok? Uh-huh. Entonces va a quedar, there are clean cafeterias. Cafeterias. Exacto. Cafeterias. Uh-huh. Very good. Next. Voy con la 4. There is a small room. There is a small room. Ajá, very good. Next. There are unpleasant bathrooms. Bathrooms, excellent. Okay. There are unpleasant bathrooms. Next. Tenemos otra, sí, ¿verdad? Una más. Sí, sí. Esperancita se fue, ¿no? Hello, Esperancita. Ok. She's there. Hola. Ok, la Esperancita. Última. Uh-huh. Ay, me está dando mucho problema el inter, teacher. Ah, ok. Léame a alguien más. Bye. Number, ajá. There is a tiny cubicle. There is, exactly, very good. There is a tiny cubicle. Uh-huh. Very, very, very good. Okay, there we go. So, algo que nos debemos de recordar. There is a, there is an, there are, no lleva la. Okay? Okay. Okay, there we go. We come back to the main session. Okay, very good. Excellent job. That's true. Baño, zomba. Bathroom, ajá, baño. There. Okay, guys, now we're gonna check, okay, the answer. Teacher. Yes, Raymond. Teacher. Raymond, hello. De esta semita con el café, ¿verdad? Oh, my God, Raymond. Usted tiene tienda, Raymond, you have a store. No. Yes, yes. Ah, usted es de la charamuca. Qué grande. De la charamuca. ¿Ah? Super. Okay. Ya aquí tengo mis bolsitas. Ajá. Y ahí creo que me dijeron que le compartara a compartir a mi familia, pero creo que mejor me las quedo yo. Y no me va a quedar, me van no a se va a poder, dígale. No se va a poder, madre, le voy a decir. Ok, vamos. Number one, there is a small gym. Number two, Nubia. Can you please tell me the answer, number two, Nubita? There are a new training room. Training rooms. There are, ajá, new Training rooms, ok. Solo recordarles que como van a usar there are, el there are no lleva a, ok. A okay, o an, okay. Okay. Only singular, only singular. Number two, please, let me see Araceli. Number three, Araceli. Number three. Clean cafeterias. There are. Ajá. Clean cafeterias. Okay, there are clean, ajá, cafeterias. Excellent, very good. Number four, Denny. Elmer, number five. There is a smart meeting room. There is, hoy sí, miren cómo va, there is a, ajá. There is. Smart meeting room. Very good. Okay. Smart. Smart. Okay.
Smart. Todo lo que aquí vamos a borrar acá. There is a smart. Okay, meeting room. Very good. Number five, Elmer. Unpleasant bathrooms. Ajá, Elmer. There are unpleasant bathrooms. There are unpleasant bathrooms. Ajá. Unpleasant bathrooms. Okay, very good. Number six, Rachel. Tiny cubicle. There is a tiny cubicle. A tiny cubicle. Very good. Okay, very, very nice. Excellent. Okay, you see? Cubicle is a nombre. Tiny is the adjective. Okay. Meeting room is the noun. Okay. Smart is the adjective. Training rooms is the noun. New is the adjective. Okay. That's it. Those are, okay, the stuff that we have here. And this is the other one. Este se los mandé yo, okay? Lo pueden ver acá, right? This guys is very easy, okay? This is not so difficult, okay? Nice. What you have here, guys, is a reading. Miren, y aquí en esta lectura vamos a ver los adjetivos, como van antes del nombre, right? Adjective, it says, my best friend Lucas lives in Chalatenango. Chalatenango is near, or it is near, the top of El Pital. The view, la vista, the view is spectacular in the evening. The sky is bright, orange, and pink. As the sun sets behind the hills. Okay? Miren los colors, orange, pink. Cuando el sol, dice, se pone atrás de los cerros, behind the hills, cerro. In Chalatenango, I can see the valleys and rivers from the tower at the top of the mountain. I always do very exciting things. First of all, there is a small pond. Pond es una poza, okay? There is a small pond near the house. So I swim a lot when I get hot. Also, we go on hiking. Vamos de caminatas. We go on hiking every morning. I have lots of fresh air during my stay on the mountain. ¿Ve? Tiene mucho aire fresco, dice, durante su estadía en la montaña. There is a small village, una villa, un pueblo. There is a small village near Lucas' house. In the afternoons, I and my friend walk there. So I have fresh food every day. And especially, I have delicious fish. In the evenings, we set a campfire. Este es ponemos una fogata. And tell stories. Elmer. And tell stories to each other around the fire. As you can see, I enjoy a lot and have a beautiful time during my trip. Como puedes ver, dice, disfruto, tengo muchos buenos, okay, maravillosos momentos durante mi viaje. It says during my trip. Okay, that's it. So if you see here, we have different adjectives. Y yo por ahí también les di, right? Ahí tienen ustedes esta lista con otros adjetivos, right? Clean, cold, colorful, cool,
crowded, flat, plano. Mire, por eso los zapatos que no tienen tacones le llaman flats. ¿Ve? Ajá. Fresh, flat. Hilly, montañoso, stressful, estresante. El abdomen plano. Stressful, dirty, hot, humid, industrial, modern, mountainous, narrow, old, quiet, small, magnificent, rural, sandy, smoky, wide, wide, ancho, windy. Y le puse con mucho viento porque si no le iba a poner ventoso. Ventoso, no sabía cómo ponerlo, así que con mucho viento. Hoy, como por ejemplo, ahora estuvo bien bonito el clima por acá, estuvo windy, ¿ok? Beautiful, fantastic, awesome, ¿ve? No voy a decir awesome, no, awesome, diga oso. Oso. Póngale oso. Ahora la M al final, awesome. Awesome. Excellent. Aquí con eso está diciendo fabuloso, right? Awesome. Large. Awesome. Big. Large. Big. Amazing. Okay. Amazing. So, when you find these adjectives, guys, miren qué van a hacer. Van simplemente a poner el adjetivo y después el noun. Okay? So, this is the last video conference about, okay, with the adjectives plus noun, okay? Poco a poco, a medida usted vaya aprendiendo el idioma, va a ir aprendiendo más vocabulario, okay? Y así pues, super nice. Yo creo que en este mes han aprendido vocabulario, han aprendido estructuras que quizás nunca las habían visto, okay? Así que, así es esto, right? Little by little. Little by little. Step by step, como decía una canción por ahí de los 90. Step by step. ¿No recuerdan? Una de Vanilla, no sé cómo. Ajá. Step by step. Paso a paso. No todo de un solo. Ay, teacher, pero los new kids on the block. Ah, new kids. Ah, Sonia, thank you. Juan Carlos decía de bookies. Okay, well, I'm going to, with the third attendance, okay, vamos con la tercera, okay, asistencia del día de ahora y la última, okay, so everybody ready to say present, okay, Elmer Alejandro Méndez Ventura, present, Esperanza Antonia García Rivas, Esperancita, hello, present. Esperancita, present, ajá, José Ramón Molina Flores, present, Marta present. Amelia Fontán Jiménez, present, Sonia Marisol Hernández Cruz, present, Iri Rocío Magaña Iglesias, present, Mario Álvarez Juárez Solís, absent, Araceli Elizabeth Matoso Quiñones, present, Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo, present, Deni Raquel Morán de Vázquez, present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Bueno, ahí está. Ok, María Alicia, por acá la estoy señalando, así que está presente, ok, pero no creo que escuchar present, ok. Ricardo Alberto Corado Murilla Quintanilla, absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique. Hello, hello. Juan Enrique Ramos Díaz. Ok. Bueno, sí, creo que se desconectó, algo de pasar, pero estaba presente en la mayoría de la clase. Sí, ahí estaba. Damos fe que sí estaba, ok. No hay problema. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. También estaba, ok, ya no está conectada, pero sí estuvo en parte de la clase también. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Present. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda.
absent, and Blanca Iris Blanco de Cortés. Ahí está Blanquita, okay. Hello, hello. Okay, very, very, very nice. Okay, guys, that's it. Les contaba, el día de ayer estuve pasando las notas de su plataforma y muy, muy, muy orgullosa de ustedes, la verdad. La nota mínima es 96, 96%, ok, so congratulations. Alguien más tiene 99, creo, y leí todos 100, 100, 100, ok, so very, very, very nice, ok. Yo pues les quiero agradecer bastante primeramente por lo que les voy a enseñar. Yo me siento feliz, saqué a todos, miren lo que tengo por acá. Ajá. Y de verdad que mire Juan Carlos. Eso. Majada de oro. That's it. Bueno, y tengo otros paquetitos allá, pero no los traigo, me trae uno, right? Súper. De verdad que todas esas personas que hacen posible esto, wow, mi respeto, huele tan delicioso, no se imaginan cómo olía mi cocina cuando saca los paquetes, súper, ok, así que, y le contaba ahí a Deni que para terminar de hacer todo bonito, tenía una cafetera que nunca la había usado. Y con ese café de ajá, así que ahí está, todo de un solo. Así que, y ahora en la noche, ya no lo quise hacer porque si no ya no voy a dormir. Pero mañana en la mañanita y le mando ahí al grupo, cómo va a estar el cafecito humeando. Así que, muchas gracias, de verdad que ahora vino ahí alguien a dejarme el cafecito en mi casita. Así que, no van a eliminar el grupo, ¿verdad? Sí. Hola. No van a eliminar el grupo de WhatsApp que tenemos. No. Yo creo que ahí queda. La verdad, sí, yo estoy ahí en grupos de alumnos y que he tenido hace un año y ahí están todavía. Así que ahí depende si usted se quiere salir o etcétera, pues ya, ¿verdad? Ya decisión aparte. Pero super nice. Aparte de eso, felicitarlos de verdad. Primera vez que yo doy clases quizás a personas que viven muy lejos de mí. Y aparte de eso, en línea, ¿sí? Que ahora es tan diferente. Para mí es un reto de verdad transmitir lo que yo sé hacia ustedes. Porque pues yo quisiera enseñarles tanto, pero a veces pues no se puede, pero yo, como dice la canción, ¿verdad, Sonia? Paso a paso, poco a poco. Roma no se hizo en un día, así que pues aprender un idioma tampoco es en un mes, ¿verdad? Pero sí la constancia. Bueno, ustedes sabrán esa historia, ¿verdad? La constancia en algo tiene sus frutos, ¿verdad? Así que felicidades a aquellos que estuvieron luchando con la luz, con el agua y ¿verdad? Yo todo eso lo atesoro en mi corazón y dígame, eso me da fuerzas para poder seguir, ¿verdad? Dando más clases y yo digo, wow, ¿verdad? Porque quieras o no, es un esfuerzo que ustedes hacen estar todos los días 2 horas sentaditos desde sus casitas, ¿verdad? Así que de mi parte, ya que creo que en el 90%+ de ustedes ya terminó la plataforma, los demás los invito a que la terminen, no dejen tiradas las cosas, seamos diferentes, que no digan que el salvadoreño todo deja tirado, no, seamos diferentes, ¿verdad? Es una oportunidad que se nos da, bueno, para ustedes, gratis, prácticamente no pagan ni un centavito. Y obviamente para eso hay que tener bastantes requisitos, ¿verdad? Y ya creo que los que están acá ya los cumplieron, que es estar en las clases, hacer la plataforma, estar activos en sus clases, también la confianza, ¿verdad? De enseñarme sus caritas, de poder estar ahí cerca de ustedes por medio de la camarita, que eso también ayuda mucho cuando uno tiene un contacto más que todo con otro idioma, ¿verdad? Así que sigan adelante las personas que van a seguir en sus clases de inglés y tienen las ganas de seguir, denle, como decimos, ¿right?
No importa si es ya, si es en una semana, en 15 días, pero si usted realmente tiene eso aquí y aquí, no va a haber nadie que lo detenga, ¿verdad? Si usted ya no va a continuar, pues espero de verdad que lo que ha aprendido le sirva mucho en su vida, que le sirva cuando usted mire algo. Yo veo aquí el coffee y aquí está en inglés, ¿verdad? Así que bien nice es poder leerlo, poderlo pronunciar. Yo sé que todavía quizás le faltan muchas cositas más que aprender, pero pues con algo se comienza, ¿no? Y usted ya dio el primer paso. Así que si yo los tuviera cerquita, pues le regalara algo, unos dulces, ¿no? Lastimosamente no, pero ahí, ahí le voy a dar un punto extra. Ya que no lo necesitan, pero yo sé que se lo han ganado, ¿ok? Así que ha sido un placer enorme haber estado con ustedes durante este mes. Pues ahí Denny, creo, por medio de recursos humanos les va a estar informando cómo va a seguir, ok, después el curso. Y si lo vuelvo a ver, pues qué bueno sería, super nice volverme a encontrar acá en la clase. Y los que ya no, pues sería super nice, pues volvernos a ver algún día, ok. Y ya sé que tengo alumnos, ya no solo de San Salvador, sino que international, de otros departamentos. Así que, de verdad, y muchísimas gracias por el regalo. Para mí vale mucho, la verdad. No crean que esto lo agarro así como, ah, no, para mí vale mucho. Todo. Sí, de todo, voy sí, yo sé que aquí va el esfuerzo de todos, ¿verdad? Y no solamente los de la clase, también ya me llevo yo aquello de qué es la majada. Cuando me dijeron, mira, vas a dar clases en la majada, y yo, ¿qué es eso? Nunca había escuchado ese nombre en sí y empecé a buscar información en internet de la empresa de donde ustedes están. Y qué bonito, de verdad, saber que son personas que trabajan por El Salvador, por productos, ¿verdad? Que ponen en alto El Salvador. Así que ustedes también no se queden atrás, sigan adelante, ¿ok? Profesionalmente hablando o incluso personalmente, si es un sueño. Allá por el 2005 yo tuve una alumna de 74 años. Cualquiera hubiera dicho, ¿para qué? ¿Para qué? Y era una ancianita, una viejecita, un pelo blanquito. Y ella terminó su curso de inglés. Comenzó así como ustedes, aprendiendo My Name Is, imagínense, 70 y tantos años. Y le costó 3 años terminar. Ella murió hace unos años atrás. Y una vez tuve la curiosidad de preguntarle, ¿por qué estudia usted inglés? Y ella me dijo, porque toda la vida, desde que era niña, quise aprender, pero mis papás no me dieron la oportunidad. Y yo no me quiero morir sin haber llevado ese sueño a su realización. Esa señora, se llama Mercedes, una señora que, oh, wow, mi respeto. Yo guardo un video de ella en su última presentación oral, cuando ella se graduó. Entonces yo me pongo a pensar, si ella lo pudo hacer, ¿por qué no uno? ¿Verdad? Que tiene la factibilidad, ella estaba enfermita, le costaba, pero seguía adelante. Así que usted siga adelante en todos los sueños que tenga. No solamente hablando en inglés, pero en otras cosas que tenga. No las posponga, siga adelante, and that's it, ¿ok? Así que estamos nosotros en contacto, ahí queda el grupo de WhatsApp abierto, ¿ok? Para cualquier pregunta o alguna cuestión que tenga al respecto. Así que las notas y todo, creo ahí, Denny, con recursos humanos y los diplomas, creo que le llegarían a ustedes, a la empresa, ¿verdad? Ahí el módulo 1. Así que, guys, thank you, okay, for joining my classes all this month, okay. Les digo happy vacations. No, no sé, ¿verdad? Si son vacaciones.
Okay, but have a beautiful week. Okay, bye bye, everybody. Okay, thank you mucho. Take care, guys. Okay, good night, everybody. Yes, teacher. Thank you very much for the coffee. Okay, thank you. The best coffee, teacher. Good night. Yes, enjoy the coffee with bread. Okay, good night, everybody. Okay, teacher. Good night. Good night.